Entonces vámonos al SDK y en el SDK vamos a descargar Hantec 6022B SDK. ¿Listo? Bien. Listo, pro. Tan pronto tengan todas las descargas, me avisa. Ya. Ahora sí, este internet, entonces estamos rápido. Tenemos internet rapidito. Bien. Bueno, listo. Bueno, Eso. aplicación del software. Entra a la carpeta de descargas. ¿Vale? Y entonces, hágame una carpetica ahí que diga Hantec. Haga una carpeta. Primero que vamos a instalar es el driver. Entonces, en el driver, clic derecho y vamos a extraerlo. Extraer aquí. Entonces, ahí en la carpeta de driver que aparece, aparece desinstalar, subir el driver, una vaina en chino que no lo entiendo, yo una vaina en chino que no lo entiendo. Entonces, démosle driver. Antes, ¿qué hacemos? ¿Driver o SDK? Bueno. Devuélvase y váyase a la ruta del SDK. También expanda el SDK. Eso. Clic derecho en el SDK y extraer aquí. Listo. Entras a SDK y ¿qué te aparece? Hantec 6022, Header, LabVIEW, Manual, el Project BB en Visual Basic y en Visual C. Entonces, abramos Hantec 6022B. Y pero ahí no hay nada ahí. No. Devuelva así. Ahí no hay nada de la aplicación Header. Tampoco nada ahí para que se aplique LabVIEW. Uy, esto es para LabVIEW. Integrar LabVIEW con esta vaina. Qué bueno. Manual. El manual. BG Project. Pero acá no aparece nada de aplicación. No, esto es para programar. Esto es para empezar a programar. Devuelvas al driver. Al Hantec. Al driver. A carpeta que abrió del driver. Eso ahí. Hantec driver. Y en el driver hay una carpetica que dice driver, ¿cierto? Entra a driver y por ahí debe haber un archivo que diga ejecutar. Dame un momento, yo lo busco. Catálogo de seguridad, archivo de sistema, Hantec. ¿Y dónde está el de ejecutar la aplicación? Hantec. SDK, driver, software. Clic derecho. Extraer aquí. Listo. Acá está el software. Y setup. Entonces, bien. Caballero, ve a la carpetica que dice software, Hantec Software, que tú la descargaste y extráela. ¿Vale? Listo. Listo. Entonces ahí está otra vez nuevamente el archivo que es de ejecución. Entonces nos dice por ahí uno que es Setup. o autorun o el setup. Dale al setup, démosle al setup. ¿Listo? Yo también le estoy dando, o sea que le damos sí. Lo Lo empieza. ejecuto como administrador. Sí, ejecútalo como administrador y te lo empieza ahí a ejecutar. ¿Listo? Entonces dile que sí. ¿Listo? ¿Y dónde vas a instalar la carpeta? La carpeta déjalo que te quede no sobre por 86, sino te quede en Program Files. Program Files, quítale esa dirección, no que queden por 86, sino de rutearla a Program Files, no por 86, sino Program Files, ¿vale? Listo, y ahí sí la instalas. No, a ver, ¿dónde estás? No, devuélvete, es que estás sobre. No, devuélvete a C, a la ruta de C y ahí busca Program Files. Eso, archivos de programa, ok. Y ahí. ¿Listo? Entonces él te va a decir el directorio Program Files Hantec. Ya existe. Bueno, para mi caso. ¿Quieres reinstalarlo? Sí, para mi caso. Entonces lo estás reinstalando. Y dale Next. Next, otra No, vez. ¿qué versión te está apareciendo? 1.06, ¿sí o Sí, no? señor. Listo. Next. Y empieza el proceso de instalación. ¿Listo? Después te dice, dale en final, ¿sí no? Para salir de la instalación, final, ¿vale? Y te va a aparecer el sistema, necesita resetearse por completo. Dale clic, ok, para resetear el sistema. Entonces toca resetear esto nuevamente, ¿listo? Lo reseteamos porque yo también lo hice con usted.
Entonces me toca resetear todo y a mí me toca cerrar el Hantec porque lo tenía abierto. El sistema requiere resetearse completamente. ¿Lo reseteamos o no? Listo, lo reseteamos a la voz de tres. Los dos tenemos que apagar porque yo también lo reseteé. O espere, si antes de resetearlo, ¿sabe qué? Vamos a hacer otra cosa. Entonces no salga del menú de resetear y vuelva hacia la carpeta de descargas. Y en la carpeta de descargas tenía el SDK. Si entremos al SDK, a ver si el SDK no hay algún, por ahí algún un ejecutor, busque alguna, algo que diga ejecutar, una aplicación, ejecución. No, pero no aparece. Esto es para programar. Esto es para programar. Eso no hay más que hacer. Esto también es para programar. Entonces, no. Esto es para programar. El SDK, el manual, ya, driver. Entra a la carpetica, tú descargaste uno que era HT6022 driver. El driver, tampoco hay nada para ejecutar ahí. Acá hay algo para ejecutar. Catálogo de información, no. Bueno, pues, listo. Reiniciamos los computadores, ¿vale? Vale, entonces reiniciamos a qué voz, a la voz de tres. Entonces reiniciemos, a ver, yo estoy reiniciando con usted. En 3, 2, 1 y volvemos al canal, a este mismo canal. Listo, reiniciando. No reinicié dos, tres veces. Bueno, entonces me avisan. Driver no está funcionando, no está sirviendo. El driver está fallando. Por favor, descargue la versión en la página oficial, en el portal oficial www.hantec.com. ¿Sí saben dónde estoy entrando o no? Estoy acá en electrónica y estoy viendo el que me dice updriver, ¿sí? La instrumentación, conexión en el PC. Si el instrumento no está trabajando, por favor, conecte el instrumento a su PC y siga los siguientes ítems. Entonces, conectemos los USBs de los instrumentos. Conectemos los USBs. Ahí sonó. ¿Cuántos USBs conectaste? Los dos, profe. Bien, entonces, ¿sí saben entrar al administrador de dispositivos? Eso ahí. El administrador de dispositivos. Está conectado el USB, ¿no? Y a ver, espérense a ver si yo también tengo conectado mi Hantec o no. Si yo lo tengo conectado. Entonces, eso, déjame ver ahí tu administrador. Y en el administrador, pues ahí nos dice que debe estar Hantec. Entonces, vamos a buscar si ahí está Hantec o no. C. Unidades de disco. Hantec. A mí me aparece. Mírelo, acá dice Hantec 6022B. ¿Ustedes lo ven o no? No, profe. Espante ese dispositivo desconocido, ¿qué es? Desconecten el USB cuando les diga eso. Espere ahí. ¿Y ahí? Conéctelo. No, todavía no. ¿Sí? Miren que ya no está dispositivo desconocido. Ajá. ¿Vale? Conéctelo nuevamente. Y vean a ver si aparece dispositivo desconocido. Sí. Expande ese. Y ahí, ¿qué dice? No están instalados los controladores para este dispositivo. Controlador. Expande controlador. Arriba dice controlador. Detalles del controlador. ¿Dónde dice detalles? No disponible, no está instalado. Ustedes el controlador no lo tienen instalado todavía. ¿Detalles? General. Bueno, actualizar, como lo debías saber, actualizar controlador. Le doy clic ahí. Sí. Hagámoslo manualmente, dale buscar controlador en mi equipo y búscalo en la ruta que ya sabes, está en C, archivos de programa y ahí te aparece Hantec. ¿Y aquí en qué carpeta, profe? Sí, seleccioné esa driver. ¿Y le voy a aceptar en esa carpeta? Listo, aceptar, sí, tenerlo a aceptar. Siguiente. Sí, señor.
Sí. Instalar. Dale cerrar. Y mira nuevamente. Ahí dale cerrar. Aparece Hunter ya. Sí, Expande profe. Hunter. Expándelo. Dale clic derecho. En este. Sí. ¿Lo actualizamos o no? Bueno, dejémoslo así, a ver, listo. Entonces, si crucen las manos, crucen los dedos. Y el osciloscopio está sin sus ondas todavía, ¿cierto? Sí, señor. Así esté sin sondas, debe por lo menos reconocer un ruido que llegan de los canales hembra de las ondas o macho de las ondas, ¿vale? Abramos Hantic. Entonces, ¿dónde está por ahí? Aquí está. Entonces, lo primero que nos decían, no está instalado el osciloscopio de las ondas, ¿cierto? No, todavía no. No, señor. Entonces, vamos a darle en el menú, vamos a buscar utilidad, creo que ahí está, era utilidad, y en utilidad, expande eso, utilidad, y le vas a dar calibrar, calibrar o controlar C, ya me acuerdo, entonces el comando lo acabo de ver con ustedes, es controlar C. ¿Vale? Entonces, hágale otra vez, unas dos veces más. Listo, profe. Bien. Siguiente paso era ya la calibración con las ondas. ¿Vale? Entonces nuevamente vamos a colocar la sonda canal 1. Por ahora solo canal 1. Vamos a arrancar. Si Pero no. antes de eso, espérense, necesito ver una pantalla porque esto quiero que quede grabado. Entonces, esto está grabándose la sesión, ¿sí? Entonces, dejar de compartir, no, mi pantalla, ¿cuál es la pantalla que se está compartiendo la mía? Entonces quiero allá ver una pantallita, un celular, Ya, una profe, ya. cámara. Un momento, ya conecto el celular. Bien. ¿Es que ustedes quieren formación presencial? Claro. Claro, ¿y con quién? Con todos. ¿Con todos? Ah, bueno. Bueno, yo veré que en la formación presencial estén cumpliendo sus tiempos, llegando, estudiando, ¿vale? Y ya en este momento sería, pues, haciendo las cosas que aprendimos. Señor. Entonces tenemos aquí el Hantec, listo, conectemos el canal 1, que era la sondita con la banana amarilla, listo. Y vamos a ponerlo, entonces, primero conecta entonces la salida, o conectémoslo completo, el caimancito al VCC y el GND, ahí al GND. Listo, sí, conéctalo ahí, eso, y el GND también mándalo ahí, el GND. ¿Listo? Ya en el osciloscopio ya una Vamos a tener el osciloscopio. sí, ya una señal negativa, una hacia abajo. Bueno, pero ya nos dio una señal. Listo, arrancamos, arrancamos. Vamos bien. Desde, listo, ahí está. Entonces, desde su osciloscopio, hágame un favor y deshabilita el canal 2. Creo que el canal 2 está habilitado. Y ese que dice invertir, quítale el chulo de invertir. No me acuerdo bien, muéstrame la cámara. En la cámara de la sonda está por 10, está atenuada por 10. Sí, profe, está por 10. Listo, entonces ahí está atenuada. Entonces en el software, vamos al software. Y en el software vamos a. Ahí en la. Ahí en eso. Entonces acá la vamos a multiplicar por 10. ¿Listo? Y a 2 voltios. Ya Bueno, 2 voltios. Ya 2 voltios porque en él nos dice que eso está a 2 voltios. Bien. ¿y el tiempo, profe? El tiempo déjalo a 1 milisegundo. Ahí está perfecto. Bueno. Pero si se acuerdan, cuando veíamos el manual de calibración, nos dice que esto es que la sonda está sobreatenuada. ¿Sí? Pero eso, el calibrar la sonda, lo quiero es hacer presencialmente, no, no, no de manera remota. La calibración, eso se calibra con un microcondensador que las dos sondas tienen para poder no dejarla sobrecompensada, sino dejarla totalmente compensada la señal, después de haberla atenuado y después desde el software haberlas
multiplicado. En todo caso, nos dice el segundo paso, que de calibración, calibrémoslo desde el software. Entonces te vas a ir a donde decía... Unity. ¿Dónde era ese punto? ¿Utility? Se me olvidó ese punto. Entraba... Espérate, calibre. Ese no. Eso, setup. Démosle ahí, setup. Listo. Sí, por favor. ¿Tú quieres? Sí. Sí, ahí se nota que las ondas están un poco sobrecompensadas, porque los condensadores, ni tanto ni el mío, ni ustedes, están, los condensadores de las ondas no están calibrados. Bueno, entonces vamos a trabajar así con las ondas sobrecompensadas, ¿vale? Nuevamente, entonces, ahí donde dice auto, al lado izquierdo de play, dale auto. Y bien. Bueno, ya tenemos nuestras ondas, ya está ahí medio calibradito esto. Ahora sí, ya vamos al time division y vuélvelo a colocar a un, ¿cuánto era? A un milisegundo. Bien. Está a un milisegundo y en el canal 1 creo que al darle el autoset se cambió a otra vez por 1, cámbialo por 10. Y el voltaje que quedemos, bueno, en un voltio, déjale ahí en un voltio, está bien, un voltio. ¿Listo? Está un voltio. Vamos a empezar primero a jugar con lo siguiente. Entonces, el time division lo vamos a bajar más, ya no a un milisegundo, sino déjenlo a 500. 500 microsegundos. Listo, ahora déjalo más abajo de 500, 250 microsegundos, para que vean cómo está la sonda. ¿Ves cómo es? ¿Quién está creciendo en este momento? El tiempo, ¿sí? Está creciendo en el ancho. ¿Sí lo están notando ahí? Crece en el ancho. Sí, profe. Y bueno, volvámoslo a dejar a su tiempo, que es un milisegundo. ¿Vale? Y... ya entonces de chulidad canal 1, ya cuadramos canal 1, vámonos con canal 2. Entonces canal 2, conéctenlo, igualmente atenuada desde la sonda, muéstrame en una cámara. Listo, ahí está por atenuada por 10, ¿cierto? No, esa está por 1, la pongo por 10. Por favor, ahora sí activa las dos sondas. Y el canal 2 está como más compensado que el canal 1. Déjame ver solo el canal 2. El canal 2 está mucho más compensado. Ahora déjame ver el canal 1, solo el canal 1. Y entonces, en el eje Y, ¿cierto? Nos está diciendo que el eje vertical está a un voltio cada raya. Entonces, señálame el primer voltio. No esas pequeñitas rayas, eso es 0.2 voltios. Eso es un voltio, ¿vale? Entonces, lo que hiciste hace un momento, las rayitas más pequeñas, señálame cada rayita pequeña, las pequeñas, esa. Eso es 0.2 voltios, la de arriba, la que señalaste antes, la de arribita, 0.4, la de arriba, 0.6 voltios, arriba, 0.8 voltios, y arriba, 1 voltio. O sea que si seguimos subiendo, sería 1.2, después 1.4, 1.6, 1.8 y después 2 voltios. Ahí tenemos 2 voltios, ¿vale? Ahora, en el lado del tiempo, pausa la señal. Y tú vas a ver que vas a poderla jalar a la derecha y a la izquierda. Entonces vamos a jalarla a la derecha para que queden en el tiempo ahí. Listo, entonces la señal está quedando... el tiempo exactamente está arrancando en el cero, ¿vale? ¿Bien? Uh-huh. Y está en el tiempo, está, a ver, el tiempo está arrancando en el cero y está a cuánto, la frecuencia, o sea que el cuadrito en el X, señálame el cuadro en el X, que es un milisegundo, ¿cuánto es un milisegundo? Son los 5 rayitas es un milisegundo, entonces no,
Una raya sigue dos rayas, tres rayas, cuatro rayas, cinco rayas. Cinco rayas, eso son, es un milisegundo. O sea que la primera raya que tocaste va a ser ¿cuánto? Van a ser 200 microsegundos. La siguiente van a ser 400. 400. Señálala bien. No, la siguiente raya no está bien. Esas son 400 microsegundos. La siguiente, 600 microsegundos. La siguiente, 800 microsegundos. Y la siguiente ya es un milisegundo, ¿vale? Uh-huh. Ahí vemos que eso es el periodo. Y se acuerdan que la mitad del periodo, entonces, ¿cuánto sería? Si es un milisegundo, la mitad serían 200, 500 microsegundos. Sí, señor, señálame los 500 microsegundos. ¿Cuánto es la mitad del periodo? No, ahí no, ahí. Esos son 500 microsegundos, ¿listo? Bueno, ya. Entonces, como ya sabemos que el voltaje está en cuánto, en 2 voltios, en el eje vertical, señálame el 2 voltios, ¿sí? Vamos a ver cuánto daría la gráfica, la suma de 2 más 2. ¿Cuánto da 2 más 2? 1, ¿cierto? A veces da 2 más 2, 4. Entonces, ¿ustedes qué creen? Si es 2 más 2, 4, ¿cuánto sería la suma en la gráfica? La señal que nos dé la suma de las dos gráficas, ¿dónde ustedes creen que quedaría la suma? Por ahí. Sí, señor. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces te vas a ir donde dicen las operaciones matemáticas a mano izquierda. Ahí expandimos y vamos a hacer lo primero, que es A más A más B, ¿cierto? A un voltio o a dos. Y todo está configurado ¿cuánto? Un voltio. Mira que el canal 1 lo configuraste a un voltio y el canal 2 lo configuraste a un voltio. O sea que debe estar todo a un voltio. Y ya préndelo. Entonces prendámosla. ¿Listo? Cierro. Y, sí, sí, hay que pausar la señal. La señal está pausada. Volvamos al menú. A más B, pero ahí lo colocaron a 10 voltios, entonces coloquémoslo a un voltio. ¿Listo? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí se entiende ahí? Ajá. Ustedes mismos lo plantearon, ustedes dijeron deben subir hasta acá, ¿vale? Ahora vamos a hacer la resta, pero primero teóricamente ustedes me van a decir la resta debería estar acá y después lo vamos a hacer. Entonces, si tenemos canal 1, que es 2 voltios, menos canal 2, que es 2 voltios, ¿cuánto debería salir la señal resultante? Aquí, ¿no? ¿Todo en qué? ¿En cero? Sí. Entonces volvamos a las operaciones matemáticas. Esto es operaciones, pero gráficas de matemáticas. Y listo, salgan de ahí. Y la señal morada, que es la resultante, que está en cero, sobrecompensada. Sí, no se han calibrado las señales todavía. Las ondas están sin calibrar, pero se está haciendo la primera práctica, que es como de calibración, aprender a manejar el osciloscopio. Entonces, más y menos. Ahora pregunto. 2 por 2, ¿cuánto da? 2 por 2 nos da 4. 4, o sea que, ¿dónde debería estar marcándose la señal de 2 por 2? Aquí. Ajá. Listo, hagámoslo entonces. Y vamos a hacer 2 por 2. Y listo, esa es. 4, ¿listo? La siguiente señal, entonces en gráficas, yo no me acuerdo cuál es, división, espérense, entonces vamos a hacerlo teóricamente primero, 2 dividido 2, ¿cuánto da? 1. ¿Y entonces dónde debería quedar? ¿Qué? No, ese ¿cuánto es? Ah, ese es 2. Es 1. Ese es 1, listo, entonces veamos a ver, eso debe ser por el ruido. Mira que la señal morada está marcando en 1, pero todo ahí lo que aparece es por el ruido, ¿sí? Esos ruidos. Porque hay unos ruidos que a veces suben mucho y te vas a dividir 1 dividido entre un número muy grande. Entonces, como la señal está sin calibrar y desde las ondas, entonces van a haber puntos en los que se sube mucho. Pero podemos ver que la morada, tócame nuevamente la señal que está en 1, ¿sí? Si estuvieran bien calibradas, se estaría evitando ese ruido que está saliendo, ¿bien? Pero esto es un laboratorio que ya están haciendo ustedes experimental a distancia. ¿Estás en las gráficas? Arriba, en el donde estaba el menú de las gráficas. Expándeme el menú. No, abajo las gráficas, donde le decíamos más, resta, multiplicación y división. Ahí. Entonces, papá, miren que abajo aparece FFT, que es la transformada de Fourier. Dale. Listo.
Y entonces vamos a decirle que el source, a ver que sea cuál es el canal fuente, va a ser canal 1, salida rectangular, window, entonces expándela. Bueno, en la escala, colócame la escala, ¿qué factor de escala está? RMS, bien, ahorita miramos decibeles, RMS, el vertical, entonces colócalo nuevamente, estamos sobre ¿cuánto? La escala de 1, un voltio, y la escala horizontal, ¿estamos a cuánto? Por 10. Ah, pero apareces por, ¿eso es por 12 o por 10? Es que no me deja hacer, sí, por 10. Por 10. No, pero se me, es que como viene acá varios armónicos, no se nota bien, colóquele por 1. Acá el factor de escala tocó hacerlo más pequeñito, por 1. En ese momento, cuando ustedes vayan a esas universidades, ciérrame el menú. La transformada de Fourier está compuesta de los valores armónicos fundamentales y los distintos armónicos que componen una señal senoidal. Entonces, acá se está viendo muy bien los armónicos que componen una señal senoidal. Primer armónico es la onda senoidal, el área bajo la curva más grande, señálala. Ese morado, todo ese moradito es el más grande, el armónico primero. El segundo armónico es el que está a la derechita, el que le sigue en tamaño, ese. El siguiente armónico es el tercero, ese, después el cuarto. Este es el cuarto armónico, quinto armónico, y de ahí los armónicos van siendo más pequeños. Expándela. Y ya apaguemos por ahora esto. Listo, entonces ya tenemos nuestros dos canales. Bueno, como tenemos varios laboratorios entonces en mente, y nuevamente mostramos los laboratorios, y vamos a ver cómo están esos laboratorios hoy. Luce la papelita. ¿Te están mostrando? Sí, señor, la cámara del celular. Esa es la baquelita, ¿cierto? La baquelita estaba funcional, ya sí, se me olvidó. Sí, señor. Estaba funcional. ¿Y cuál es el cable de la baquelita que está sacando el voltaje? ¿El café era? No, el naranja. El naranja. ¿El naranja? Sí, señor. ¿Y el cable ground cuál era? El café. Entonces, café y naranja. Entonces, el naranja lo vamos a poner al multímetro, ¿cierto? En la sonda positiva, y el otro, ¿cuál era? Y el otro es el... El café. Y el café lo vamos a poner, o sea, positivo en positivo y negativo en negativo de su multímetro. Señor. Su multímetro va a estar en rango de voltaje continuo. De 0 a 20. ¿De cuánto? De 0 a 20. ¿Listo? Ya, eso es porque lo hicieron, ¿sí? Listo. Déjenme ver, espere, yo quiero ver el multímetro en escena. Acerquen el multímetro ahí en la parte de abajo de esa baquelita. No, pongan el multímetro encima de la baquelita. Ahí que ahí no hay nada. Listo. Y ahora sí, empezamos a variar el potenciómetro. Entonces suban delicadamente, lo tiene nuestro adaptador. Pónganmelo a 9 voltios. Ah, se fue. No, 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 no. ¿Pero qué tiene? Si ahorita estaba bien. Okay. Vale, me salí sin culpa. Entonces, ¿dónde estaba el celular? Instructor, pero va en decadencia. Sí, mire que empezó en 11 y se bajó hasta 2 y va hacia abajo. Y ahora está estable. No, se bajó. No, eso no está estable todavía. Mm-mm. Póngalo a ver a 5 voltios. Es que está todo arriba, profe, él empezó en 12 y se empezó a bajar. Pues compañeros, esa baquelita está mal. ¿Vale? Esa baquelita tiene algún problema. Mire, profe, ¿sí ve? Sí, la baquelita tiene un problema. O es el potenciómetro. Pónganme en la sonda positiva de su osciloscopio, de su multímetro, pónganla a el pin 2 del LM317. ¿La positiva? Sí, solo la positiva, sin tocar ni hacer cortos allá en nada. ¿Eso es canal 2? Sí, señor. Sí, el ¿Ese es el pin 2 del LM317? Sí, señor. Varía el potenciómetro, bájalo a la mitad.
Espérese, ¿qué pasó ahí? Se soltó la No toque eso. Entonces colóquelos exactamente a la mitad y siga mostrando. No, no, me está tapando el multímetro. Entonces tiene que alguien mandar la mano sin que me tape el multímetro. Y déjeme ver también que mueven el potenciómetro. Entonces llévalo a la mitad. No daría, profe. ¿El pin 2? ¿Eso es pin 2? Uh-huh. Espere, suave, suave, sea usted. Suave, suave. Entonces llévelo a 5 voltios. Déjelo por ahí en 5. No, profe, no daría. No baja hasta 5. Bájelo todo. Está todo a la izquierda. ¿Todo a la izquierda? Uh-huh. ¿El pin 2? Ahora, tome el pin 3. Toca el pin 3 sin hacer corto. Listo. Pin 3. Pin 3 está bien. Ahora toca el pin 1. Toca el pin 1 y varía el potenciómetro todo a la izquierda. Está toda a la izquierda, profe. ¿Varíelo todo a la derecha? Ese potenciómetro está mal conectado al LM317. Quedó mal soldado. Varíelo todo a la izquierda. Quedó mal soldado. Déjelo en la mitad. El potenciómetro no está conectado al LM317. La soldada no quedó bien. Ustedes verificaron. Bueno, listos. Ya suelta, suelta. ¿Pin 1 de su potenciómetro está unido con el pin 1 del LM317? Un momento, profe, ya verifico. Sí, está puenteado. ¿Pin 1 con pin 1? Sí, ¿seguro? Señor. A ver, apaguen, desenergicen todo. Tómeme continuidad desde el pin 1 al pin 1. Pin 1 del potenciómetro al pin 1 y debería sonar. Uno del potenciómetro al pin 1 del... Del LM317, debería sonar. Pin 1 a pin 1. Eso, continuidad. Continuidad, muy bien. No, sí, pin 1 sí está conectado. Sí, sí. Listo, ahora tóqueme pin 2 y pin 3 del potenciómetro. El pin 2 del LM. Sí, y no, pin 2 del potenciómetro y pin 3 del potenciómetro. Listo. Sí. Ahora toque pin 3 del potenciómetro con GND. Y a dar continuidad. ¿Se acuerdan que el pin 3 del potenciómetro está unido con GND? Sí. Pero ya lo conecto otra vez, profe. Pero no suena. Ahí no sonó. No. Tócalo, sí, tócalo de por allá. Bueno, aunque no se vaya tan allá porque no sabemos si primero si la baquelita está bien. Toque un GND, pero de la baquelita. Estoy tocando el café, el cable café que saqué del pin GND. 3 no está unido con GND. O si ustedes soldaron, quedó una soldada mal hecha, se dañó la soldada, o nos déjenme ver la parte de atrás de ese pin 3 cuando llega la soldada. ¡Ay! Ahora sí les voy a ver. Ahora sí voy a ver esto. No, ni me asusto hoy. Bueno, a ver, dejen ver esas soldadas como quieran. Muestre, maestre. Es esta, profe. No, pero no les quedó mal. No les quedó mal. Vale. ¿Cuál es el pin 3 del potenciómetro? Este. El pin 3 no está unido con GND, ¿ven? Ahí falta un cablecito. O sea, profe, es que el cablecito viene de aquí, pues, por fuera. Viene por fuera y se conecta aquí. Pero, entonces, mídame con el multímetro continuidad entre esos dos puntos de soldadura, pero no suena. O está mal, o esa soldadura quedó mal hecha. Ya sí suena. No están tocando, es que parece como si las dos ondas estuvieran tocando. Sí, profe, tocando diferente. Sube la sonda roja a todo el canal, a todo el canal. Eso es de ahí. Bájala, bájala un poquito más. Bájala un poquito más. Bueno, sí, parece que sí. Sí. Listo. Con el multímetro lo vas a colocar en resistencia. ¿De cuánto es ese potenciómetro? Potenciómetro de 5K, dice 5K.
5K, listo. Entonces colóquelo para, vamos a medir resistencia con el con el multímetro y lo vas a colocar en, pues, que nos coja un rango de 5K. Entonces, pues, busque el rango en su en la resistencia, uno que tenga por ahí 5K. 20. ¿Qué? ¿20 qué? 20K. Van a tomar la resistencia que hay desde el pin 1 al pin 2, debería dar 5K. O del pin 1 al pin 3 debería dar 5K. Y si varían el potenciómetro, debería variar la resistencia de 5K hacia abajo. Van a colocar, van a medir con el con su multímetro, van a medir la resistencia. ¿Desde cuánto? O sea, del pin 1 van a colocar una parte de la sonda de su multímetro. ¿El pin 1 de qué, profe? Del potenciómetro. Sí. Y el pin 2 van a colocar la otra parte de su multímetro, de la sonda del multímetro, ¿vale? Y van a variar quién, van a variar lo que es su, van a variar lo que es su, el potenciómetro, lo van a variar, y debería estar variando de 0 a 5. 8. ¿Y está variando desde 0? Sí, señor. Ya le, bueno, le varía. Ahí se ve, bajó a 3, a 1. No les estoy poniendo atención ahorita, tienen que hacerlo variar, ¿vale? Dejen esa toma ahí, más a la derechita, ahí, y ahora conecten las ondas apagado. El caimán, pero el caimán, colócalo bien, ese caimán se puede bajar el ganchito para que quede ahí, baja el ganchito, ah, ¿ya quedó bien? Sí, listo, y ahora el ground, ponlo en ground, listo, listo, entonces, bueno, espere ahí, todavía no prendan, entonces la señal está en ceros, cuando vemos el computador, ahora sí, prendan, se acabó de prender y veamos, entonces, ¿dónde está marcando? Que es 3,3 voltios continuos en el tiempo. Véanlo en el computador. Uh-huh. Lo que ustedes planteaban era, ¿sí? Sí, está sí, ahí mismo donde está el cursor. ¿Listo? Entonces, ahora la siguiente práctica. Vámonos con el canal 2. ¿Vale? Apaguen la fuente de voltaje. Y el canal 2, vamos a enfocar 12 voltios. Más 12 voltios. Sí, pero enfoque la cámara. ¿Quién tiene la cámara? O yo no sé cómo la dejaron, pero eso, hay 12 voltios. Así como está la toma anterior, que estaba bien clara, bien nítida, esta no, ahí está desenfocada. No, al 12 voltios, eso ahí. Ahí, que está medio, ahí está medio enfocada, bien. Entonces coloque el canal 2 ahí. Ya, profe, es que lo conecté a los cablecitos que salen de ahí. Entonces muéstrame dónde está conectado, para que quede en pantalla, registrado. Y veamos, entonces prenda. Y active el canal 2. ¿Por qué la señal no se ve? Porque está muy alta. ¿Está bien arriba esa señal? Claro, esa señal se subió. Entonces, cambiéme el voltaje, no lo coloqué a 1, sino coloquémoslo por ahí a 5. O bueno, a 20, lo que ustedes quieran, lo que ustedes decían, ¿a cuánto? O a 10. No, porque está a 12. Pues, a ver, ¿cuánto lo van a colocar? ¿A cuánto? ¿Lo colocaron a 10? Sí, señor. Entonces, cada 5 rayitas son 10. O sea que ahí nos está marcando. 5 rayitas son 10. Y como son 2, ¿sí? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios, 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que 12 voltios sería una rayita después, ¿cierto? El cursor, muévelo un poquito, muévelo a la derecha. Debería estar llegando bien esa rayita, está marcando como 12 voltios y un poco más. Sí, como 3. ¿Sabes hacer lupa de Windows? Haga lupa de Windows y haga la lupa a donde está ese verde. Haga lupa de Windows. Windows más más, tecla Windows más más. Windows, no, el cursor señálelo ahí y dele Windows más más. A donde quiere hacerle la lupa. Windows más más, Windows más más, Windows más más, un poquito más. O sea que tenemos una raya. Una raya son, ¿cuánto? Una raya son 2 voltios. 2 rayas son 4. O sea que debería estar exactamente a la mitad. Sí, entre esos dos. Exactamente en la mitad. O sea, con el cursor, señálame dónde está cortando con el eje X. El eje Y. Ahí. Esa debe ser la mitad exacta entre esos dos. ¿Sí? Tenemos 12 voltios. Ahí serían, ¿cuánto? Eso es como 13 voltios. Sí, eso es como 13 voltios. Sí, porque si cada una es de 2 y está en el medio, sería una. O sea que son 13. 13 voltios, parece que es 13 voltios. Listo, quita la lupa de Windows.
quita la lupa de Windows y me van a mostrar cámara. Eso, muéstrame en cámara. Entonces, ahora vamos a jugar dos cosas, osciloscopio y multímetro. Tienen que aprender a manejar esas dos cosas porque son lo que más se usa, esas dos cosas. Entonces, el multímetro lo vamos a poner en voltaje continuo en el tiempo y las ondas de su multímetro las vamos a poner ahí en el VCC, sonda positiva, y el ground de 12 voltios, el ground, ¿sí? Pero en el de 12, ya que estamos cogiendo 12 positivo, eso y eso. Entonces, ¿cuánto marca el multímetro? Marca 12.43. Casi 12.5, casi 12.43 y 12.43. Quiero ver esta, espérese, 12.43. Y estoy mirando ahorita su computador está marcando como si fuera 12.5. O sea que entre las dos tenemos que hay una diferencia de 0.05 voltios. El osciloscopio está marcando 0.05 voltios más que el multímetro, ¿vale? Sí. ¿Y eso por qué? Porque vienen ya lo que es la calidad de instrumentación. Los dos instrumentos no son finos. Su osciloscopio no es fino, pero puede servir para prácticas remotas. Su multímetro, ese es menos fino. Eso sí, nada fino, ¿vale? Hay 12.43, ese no es nada fino. Yo le creería más al osciloscopio. Sí, porque es más finito, puede ser un poquito más fino, sí, aunque es que ya ahí se van los precios, sí, tampoco es que sea tan fino ese osciloscopio por ese precio que se compró, pero de pronto un poquito más al osciloscopio, ¿vale? ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos esta práctica, estamos entrando desde el multímetro 12.44 voltios y desde el osciloscopio estamos mandándole casi 12.5 voltios, ¿vale? Entonces, muéstrame nuevamente con la cámara el puente H. Ya el puente H, entonces vamos a energizarlo. Espere, apaguen todo. Entonces, las ondas están bien conectadas a la adaptadora TX, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿sabe que desconecte el canal 1? Porque el canal 1 estaba puesto a 3.3. Desconecte el canal 1. ¿Listo? Está desenergizado y el canal 1 es el que vamos a usar para el puente H. Entonces, puente H, ¿listo? Ya todavía las ondas no. Sí, energicemos. Listo, un momento. Lo energizamos a 12 voltios, profe. Sí, tomale 12 voltios, ¿vale? Entonces, solo va a estar conectada la sonda del osciloscopio que está pues directamente a la adaptadora TX. Y tenemos una sonda libre, que ¿cuál es la sonda libre? ¿Canal 2 o canal 1? Canal la sonda 1. Libre es canal 1. Entonces, con canal 1 vamos a empezar a hacer medidas. El circuito ya está, entonces, está bien puesto, ¿no? Bien, sonda, o sea, de su adaptador ATX, el positivo está llegando al positivo de su protoboard, el negativo a su negativo de su protoboard, ¿cierto? Sí, señor. Listo, pues, bueno, entonces, cuando quieran, prendan. Listo. Prendemos. Ahí se ve. Listo, desde el osciloscopio se ve que se acabó de prender, la sonda canal 2 subió, ¿sí? En el osciloscopio se acaba de notar, canal 2 subió, y vamos a ver desde la cámara, el LED indicador que el protobar está energizado, se está prendiendo, es un verde, como parece un verde, un azul. Listo. Un azul. Ahora veamos el LED indicador del PWM, rojo. Es como rojo, y varía en el potenciómetro del PWM. Listo, y suelo todo. Entonces tenemos evidencia de que el PWM es, sí, suelo todo, bájalo a la mitad y todo a la izquierda. Todo a la izquierda. Listo, perfecto. Entonces dejémoslo toda a la derecha para que no prenda tanto ni apague, sino que toda a la derecha, eso, toda a la derecha. Listo. Bueno. El circuito es funcional. Ahora veamos los activadores mecánicos, que son los switchers, del ala derecha. Oprímeme el ala derecha. Listo. Perfecto, salen. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos libre la sonda del canal 1, ¿cierto? Y la amarilla. Sí, señor. Desenergicemos desde la adaptadora TX. Apaga. Listo. Y
¿Y qué ala vamos a coger? ¿Cuál ala quieren? ¿Con cuál qué, el osciloscopio qué A ala quieren? la izquierda, profe. El verde, ¿cierto? Sí, señor, el verde. Entonces, el ala verde viene. Entonces, la sonda del canal 2, la que está libre, un No, dedo ahí, quiero un dedo ahí a la mano. Entonces, esa va a ser su positivo de la sonda, ¿vale? Entonces, ese lo vamos a conectar. El motor, ¿qué cables tiene ahí? ¿Qué colores de cables tiene el motor? dos Entonces, blancos. o sea que, ¿dónde está llegando el motor? ¿Cuál es ese cable? Este es el. ¿A dónde llega el motor? En el motor, mira en el motor, ahí al motor donde están llegando. Señálalo al motor. Entonces, el dedo llévelo al motor. Ya, ese dedo llévalo a tu Es motor, este, eso. profe, este. Entonces, ahí conecta la sonda. Eso, y búsquele a ver si. Pero la conecto aquí, es que está envuelta en Sí. cinta. Ah, ¿no puede? ¿No alcanza? No. Bueno, Es entonces, si como no, cinta. vámonos a la baquelita. Entonces, vamos al protobar. Bueno, entonces, vamos al protobar, enfoquen el protobar y pues busquen el espacio allá donde conectar. Sí. Pues sí, De había. pronto, eso veo que es como macho, el Sí, macho. Hay, eso siempre vienen es. con un, card, un bordecito. Sí, De pronto, ahí al profe, borde. ya. Sin hacer cortos, esa sonda debe quedar bien estable sin que hacer cortos. Y el ground, entonces lo vas a colocar al otro lado, al otro extremo. En el otro Al lado lado del. del motor. El Sí. otro cable. Sí, ahí tiene que buscar el espacio, no sé dónde, pero. Ya, Y ya, algo que. Y ya. sin desconectar, sin desconectar, sin que su circuito se desconecte. Con mucho cuidado, eso es mano de tijera. Manos ahí suave, fino. Con la cámara, prenda el adaptador ATX. Atrás comprendió. Listo, prendió. Entonces se ve inmediatamente que, pues desde el adaptador, que es la sonda verde, subió. Y veamos el puente H. Quiero ver el puente H. Muéstrame el puente H. Listo, puente H. O sea que dijeron a la izquierda. Entonces, el interruptor que se va a oprimir es que el que tiene el diodo verde, Verde, ¿vale? sí. Listo, cuando le diga 3, 2, 1, prenda. Uy. Suerte, prenda. Sube y En el baja. software, ¿me haces un favor? Señor. Desactivas, deshabilita el canal. ¿Cuál es el canal? El verde. El 2. ¿Sí? Listo. Y nuevamente pulsa. Pulso. El canal 1 se nos está subiendo ¿a cuánto? Casi a 12, 11 voltios. O sea, sí, se está subiendo mucho. O sea que en el software vamos a colocar ya no a 1 voltio, sino al. ¿Cuánto lo habían puesto? A ver, Colóquelo a 5 voltios. a Cada uno cinco. que sea 5. 5, si cada 5. O sea que debería subir ¿cuánto? Casi 3 rayitas o un poco. 3 rayitas serían 15 voltios. Déjalo oprimido. Oprímelo. Oprímelo y está subiendo 2 rayas que son 10 voltios y un Yes. poquito más. Déjalo oprimido. Está subiendo como por aquí. Listo. Oprímelo. Pausa. Pause el computador. Pause. No, déjelo oprimido, oprimido. Pause. Listo, ya. Quedó pausado, ¿cierto? No está oprimiendo. No, No señor, está no está oprimiendo. pausado, sí está Listo. pausado. Entonces, nuevamente, en el computador van a hacerle lupa de Windows. Ya sabemos que cada 5 rayas es cuánto. Cada 5 rayas son 5 voltios. O sea que ahí hay 10 voltios. ¿Y cuánto más? Entonces vamos a darle lupa de Windows a ver cuántas rayas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y está un poquito más arriba de la décima raya, ¿cierto? Está un poquito más arriba. Como 11, tipo 11, Sí, pues como 10 ¿Cómo y era? algo. Cada 5 rayas son 5 voltios. O Y sea profe, que. aquí son 10, hasta aquí son 10. Sí. Entonces aquí sería, pues aquí Once. sería 12, ¿o cuánto sería No, ahí? No, ahí son. cada 5 rayas son 5 voltios, o sea Aquí que, sería 11. espere, si cada 5 rayas son, cada 5 rayas son ¿cuántos? 5 voltios, 5, ¿cierto? sí. O sea que una raya es 1, 2 rayas son 2 voltios, 3 rayas son 3 voltios, 4 rayas son 4 voltios. Quítale lupa de Windows y vamos a verlo desde la primera raya.
Eso, entonces toca la primera raya, que es 1, un voltio. Tócame, ese es un voltio, la de arriba, 2 voltios, la de arriba, 3 voltios, sube, 4 voltios, sigue, 5 voltios, sigue, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, y ahora sí dale lupa, lupa de Windows, 10 voltios, ahí man 10 voltios. 10.2 o 3. O sea, no llega a la mitad, ¿sí? No. Sería, la mitad sería 11 voltios, serían 10.5 voltios, la mitad sería 10.5, pero no alcanza a llegar a la mitad, está como a la mitad de la mitad. Uh-huh. Entonces sería 10.25. 10.25, está como a 10.25. No le vayan a quitar el pause de esta señal, porque dañamos la cagamos la actividad, ¿vale? Quítenle la lupa de Windows. Entonces está como a 10.25, haciendo que una buena lectura de medición. Ustedes son electrónica e instrumentación. Estamos haciendo una buena lectura de instrumentación. Ahora, activen la cámara. Cámara, quiero que me activen la cámara. Cámara. Y en la cámara, multímetro. Vamos a tomar la medida del multímetro. Y el multímetro lo vamos a poner en voltaje, continúe en el rango de 0 a 20, listo. La sonda positiva de su multímetro va a ir a dónde? A donde está la sonda positiva del osciloscopio. Yo no sé, muéstrame en el puente H. ¿Y ahí dónde poner eso? Sí, ¿sí? Señor, sí. Sí, y ahí, listo, y ahora muestras en el multímetro. Espere, alguien muestra. No, esperen, el multímetro más cerquita al puente H, porque quiero que cuando se vea que ustedes están tomando eso más cerquita, por ahí. Necesitamos más manos acá, como unas 10 manos, necesitamos 5 personas. ¿Qué más? ¿Vale? Importante los trípodes. Esos trípodes a mí me han ayudado para que solo 2 manos me sirvan y grabar las cosas. Listo, entonces vamos a medir, listo. Y con la 20ª mano vamos a oprimir el pulsador. Uy, Dios mío, hijo. No, pero miren, si ese es un caimán, si ahí tiene un caimán, pues el caimán también apriételo para la sonda. Eso, ahí, listo. Entonces, con su 20ª mano va a oprimir el pulsador. Cámara, multímetro, osciloscopio, computador. Y oprima. Ay. Pero yo tengo el motor porque después se y que quede bien ahí el multímetro viéndose. Eso, el multímetro motor, por ahí el osciloscopio. Oprima. Entonces está cuánto, 10 punto, déjalo ahí estarle, 10.42. Espere, ¿qué pasó? ¿Cuánto? Espere. Momento. Problemas técnicos. Ay. 10.17, ¿listo? 10.17 a 10.26. Sí, señor. Eso oscilaba entre 10.18 y 26. Nuevamente. 10.31. Bueno, ¿por qué hay tanta oscilación? Porque es que tenemos un motor que las revoluciones empiezan a alterarse, ¿cierto? Empiezan a variar. Entonces tenemos por ahí un punto 10.3 voltios, 10.3. Y cuando lo comparamos con la señal pausada en su osciloscopio, estaba sobre ¿cuánto? 10.25. O sea que entre el multímetro y el osciloscopio ustedes pueden tomar ya un promedio, 10.25 de su osciloscopio y 10.30 del multímetro. Entonces ya pueden tomar una medida como un promedio entre los dos. Saquemos un promedio, entonces calculadora. En uno nos marcó 10.30. Digamos que sea el multímetro porque tampoco fue una medida estable, ¿vale? 10.30 más la medida del osciloscopio, que es 10.25, dividido entre 2, tenemos un promedio que es como 10.275, ¿sí? ¿Qué le está entrando? Como más exactamente, ¿qué le está entrando a quién? Que le está entrando cámara activa a ese puente H, ¿vale? Cámara activa a ese puente H, ¿listo? Al ala izquierda, cabe aclarar, ala izquierda.
Vamos a desenergizar todo. Vamos a despausar la señal. ¿La despausamos? Sí. ¿Listo? Y entonces vamos a irnos con el ala derecha. Entonces vamos a invertir todo. ¿Listo? Están cortos ahí, como las ondas. Muchas veces el calibre es larguito, uno puede hacer corto, como todo esto es pequeño, puede hacer corto una cosa con otra sin querer. ¿Vale? Listo, señor. ¿Bien? Aparentemente, ya. No, listo. Bueno, bien, compañeros. Entonces ya tenemos puestas las ondas del osciloscopio. ¿El multímetro también está puesto? Sí, señor, ¿sí? También. Bien, entonces, espere, pero yo quiero que acá hacer un cambio de escenario. Energizamos. Espere, no, todavía no. Espere, espere. Activen ya su adaptador ATX. Ah, que me lo espaga para que vean cámara. Listo, ahí creo que sí. Activo. Listo. Se activó el adaptador. Bien. ¿Y qué pasó? ¿El multímetro no marcó nada? Sí, profe, ya lo voy a poner. Eso está ahí para que haga un corto bien chévere. Uy, 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 no. A ver, póngale, a ver, eso, con pulso, pulso de médico, pulso de ingeniero, pulso electrónico. Pero, parece que el... Ya más el osciloscopio no está marcando nada. Uh-huh. Parece que el caimán no está bien conectado, pero yo lo verifico. Ah, no, el osciloscopio no está marcando nada. ¿Por qué? Porque no lo han oprimido. Oprimieron el pulsador. Pero espera, es el pulsador derecho. Sí, el pulsador derecho. Ah, ya, y el puente H tampoco está energizado. No se ve el LED que está energizado, sí. Ya. Ahora sí, ya. Ah, ahora sí, ya. Entonces. Pero el motor también. ¿El motor? ¡Ay, es eso! ¡No! ¡Ay, carajo! Ya, bro. Listo. Resuelto todo. Bueno, entonces alguien que oprima el pulsador derecho. Eso. ¿Y quién pausa la señal? Pero yo. ¿Quién que pause la señal? Presionalo. No tengo fuerza en el dedo. No, pero opriman bien el pulsador. Opriman el pulsador. ¿Quién entra ahí? Opriman el pulsador. Duro. Oprímalo. Y pausenla en el software. ¡Pause! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Ahí quedó pausado. Esto, bueno, pero el multímetro no está marcando nada. Opriman, es que no vi nada en el multímetro. El marco 940 y algo, profe, ya le muestro. Otra vez. A ver, este está abajo de 10. El ala derecha está entregando menos. Consume más voltaje. 9.68. Haga eso, prima, pero opriman bien, con ganas. 9.60. Yo vi por ahí 9.60. Máximo, estoy tomando el máximo. Sí, como 9.60. Listo, 9.60. Vale, 9.60 multímetros. Listo, soltemos multímetro y vámonos al osciloscopio. Entonces vamos al osciloscopio. Entonces el osciloscopio. Profe. ¿Señor? Apago la fuente. Bueno, pues sí, 9.60, ya podemos desconectar todo, ¿vale? Entonces, en este lado tenemos ¿cuánto? 9.60 desde el multímetro para el ala derecha, ¿sí? Y en el osciloscopio, entonces ¿cuánto? Y en el otro lado, ¿se acuerdan cuánto era? ¿El ala izquierda cuánto marcó? Ala izquierda era... Marcó 10.25. Pero eso fue 10.25 fue en el osciloscopio. Y en el multímetro... Marcó 10.3. 10.3 desde el multímetro. ¿Vale? Y ahora acá, esto fue a la... Era a la que a la izquierda. O sea que vamos acá con el ala derecha, ¿cierto? Este es ala derecha. Ala derecha. Entonces, su ala derecha, vamos a medirlo, cuánto está marcando en su osciloscopio. Cada línea
Esta es sobre 5, ¿cierto? Entonces, un voltio, ahí va un voltio. Siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltios. Está por debajo casi, de la décima. Sí, casi llega al 11. Pero exactamente en dónde está, el problema es que como las ondas no se han calibrado desde el condensador, la línea no tiene tanto calibre. Entonces, no, ¿dónde está llegando? ¿Ustedes a cuál creen? ¿Alcanza a llegar a 11? No, es que este es el 10. Ese es el 10. Ah, sí, está abajo de 10. Sí, está abajo de 10. ¿Y a cuánto está abajo de 10? 9 punto, ok. Como sí, casi el 60 que marcó el multímetro, pero está como un poquito más arriba. 9.80. 70 y algo, 80 y algo. Bueno, 9.80. ¿Listo? Entonces le anoto 9.80. Sí, señor. 9.80 desde el osciloscopio. ¿Ven? Bueno, quitemos la lupa, ¿vale? Ahí estamos tomando los resultados. Esos resultados es bueno que ustedes hagan como una retroalimentación de todo este video, si quedó bien grabado, para que vean cuáles son sus resultados que ustedes están haciendo, los que ustedes desarrollan. ¿Vale? Ocúlteme la pantallita de MITS, ese, el MITS, ocúltalo. Bien, entonces acabó la práctica de Puente H, ¿vale? Pero falta el PWM, y la siguiente práctica después será integrar PWM a Puente H, y después osciloscopio, multímetro, osciloscopio, Puente H y PWM, todo integrado. Por ahora ya acabó Puente H. Ahora vamos a irnos con la práctica PWM. ¿Listo? Listo. Entonces, la práctica PWM, una cámara activa, por favor. Desconecta las ondas. Bueno, sí, desconecta las ondas del multímetro, ¿vale? Del osciloscopio, bien. El motor ya no lo entiendo. Entonces, para PWM, vamos a tomar la señal desde qué punto. Esta es la primera práctica que se hace de PWM. La señal va a ser en, ¿cuál es la salida? Creo que era el canal 3. Déjenme, el LED llega a una resistencia, déjenme ver el LED, el rojo, para una resistencia, y esa resistencia está llegando al pin 3, ¿cierto? Sí, al pin 3, profe. O sea que a ese pin 3 va a ponerse la sonda, la positiva, de su osciloscopio y también del multímetro. ¿La puedo conectar a la resistencia? Sí, la resistencia no se desconecta. Sí, no se desconecta. Porque a veces el peso de la sonda también hace que se desconecte. Sí, se sale un poquito, espero. Y si le metes después el peso del multímetro. Peor. Entonces, ahí a mí me tocaba, cuando estaba sin buenos caimanes, me tocaba a punta de colocar otro cablecito. Un cablecito para tal, otro cablecito para tal. ¿Y el negativo a dónde, profe? El negativo va a ground. El negativo sí va a su ground. Del protobar, ¿no? Se conecta al LED. Lo puedo conectar al LED. Pues es que no tengo en dónde ponerlo. Si no se le zafa ese LED. No. Positivo, ahorita la conectan. Déjenla ahí, sí. No sé, busquen a ver dónde pueden conectar. Sí, yo la pongo con la mano. Es que no hay dónde ponerla. ¿Y el computador alguien lo puede manejar? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, eso de pronto así. Ahí queda. Eso. Sí, ya. Listo. Listo, entonces, buena toma. Una buena toma, y vamos a hacer la práctica entonces del osciloscopio. Necesitamos acá, alguien va a manejar a variar el potenciómetro, ¿sí? Uh-huh. Y tiene que, al variar el potenciómetro, evitar que el potenciómetro se salga del protobar. Uno mueve ese potenciómetro y tiene que tenerlo, porque si no se sale, eso pasa. ¿Listo? Porque no está soldado. ¿Bien? Entonces alguien va a variarlo. Sí, ¿no? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, antes de eso, despausen el osciloscopio, está pausado, despausenlo. Listo. Listo, bien. Entonces, ¿esto es sonda qué es? Sonda 1. Sí, la 1. Canal 1. Sonda 1. Listo, pues bueno, a ver, prendamos esta vaina. Listo, ya. Lo encendemos. Apague.
Apague el adaptador ATX, apáguelo. Prenda el adaptador ATX. Apáguelo. Apáguelo. Préndalo. Apáguelo. Préndalo. Listo. Bien, entonces, a ver, pause la señal en el computador. Y ahí tenemos que empezar a ver cuál es el periodo, ¿sí? Esta señal está súper grande en el eje del tiempo, ¿sí? Muéstrame, no dejen de mostrarme la pantalla, ahí. La señal, y en el multímetro nos está marcando ¿cuánto? 10.24. Está 10.24, ¿vale? Todavía no hemos variado el potenciómetro. Entonces, lo que primero vamos a hacer es calibrar el tiempo del computador, porque está muy larga en el tiempo. Entonces, yo no me acuerdo este qué condensador tiene. Uno de nanofaradios. En el eje horizontal, en el time division, ya tienes que bajar de un milisegundo y hacerlo más pequeño. Hagámoslo un poco más pequeño a 500, no tan pequeño, a 500 microsegundos. 500. Hazlo más pequeño, a 200 microsegundos o 250, lo que siga apareciendo. 200 microsegundos. ¿O está creciendo o no? Está como creciendo. Entonces empezamos a aumentar. Más alto. Sí, en vez de un milisegundo o dos milisegundos. Yo creo que ahí ya se puede entender bien la señal. Y ahora, entonces, déjamela. Sí, sí. Ahí. ¿Listo? O sea que ahí ya podemos empezar a analizar el periodo total de la señal de apagado y de prendido. Si el condensador es muy, muy pequeño, la única forma para que lo podamos observar es con el osciloscopio, no hay más. Si es muy pequeño y el cambio es tan rápido, no se puede observar más. Nuestros ojos, la naturaleza del humano no da. Entonces acá tenemos que observar desde cuándo prende hasta cuándo está apagando la señal. Ese punto, ¿cuánto sería? Entonces decimos que es 2 milisegundos, ¿cierto? Sí. Son 2 milisegundos, o sea que cada rayita... cada rayita la vas a abrir. 2 dividido entre 5, ¿cuánto da? Cada rayita va a ser 2 dividido entre 5, va a ser de 500 microsegundos. O sea, esa rayita son, señálala, esa rayita es 500 microsegundos. La siguiente rayita son, esa rayita va a ser 1000 microsegundos. La siguiente rayita, 1500 microsegundos. La siguiente rayita, 2000. Uy, no, entonces me pasé. No. De a 400, profe. ¿400? Sí, 400, 800, 1200, 1600 y 2000. Y 2000, listo. Entonces, si cada una va a ser de 400 microsegundos. Muy bien, Nicolás. Ya nací, ya me están diciendo debe ser así. 400 microsegundos. Listo, entonces ahí van 2 milisegundos. Listo, después sigue, llegarían a 4 milisegundos, la otra siguiente van a ser 4 milisegundos y la siguiente van a ser 6 milisegundos, 6, pero no está llegando a los 6, está llegando un poco más después de la mitad, ¿cierto? Sería como 5.900, dividiendo esta rayita en 4. Listo. Entonces llegaría como a 5.900, ¿cierto? Sí, sería como 5,9 milisegundos. 5,9 milisegundos. Entonces está como a 5,9 milisegundos. Y prendido, tiene que ver cuánto tiempo está prendido arriba y cuánto tiempo está apagado. Creo que apagado sí se puede sacar rápidamente. Apagado. Entonces, está 2 milisegundos. Está apagado 4 milisegundos. 400 microsegundos. Eso, microsegundo. 400 microsegundos. Y de ahí en adelante sería ¿cuánto? 1.6 milisegundos, 1.7, lo que habíamos dicho. La resta. ¿Sí? Hacen la resta, del más al menos. Bien. Prendido y apagado. Nuevamente, muéstrame en la cámara. Cámara activa, ¿vale? Cámara activa y muéstrame en el protoboard.
el protobar. Bien, entonces, bueno, esperemos ahí un momentico que esto quede registrado por si quieren hacer una evaluación de esto, una reinspección. Si quieren después hacer un análisis más detallado de cuánto estaba marcando la sonda, está pausada la sonda, despausa la sonda. Ahí está la sonda. Bueno, y bien, vamos a empezar a variar el potenciómetro cuando yo les indique. ¿Vale? Entonces el potenciómetro, en este momento lo vamos a llamar todo al lado izquierdo, es decir, vamos a bajar la resistencia a ceros. Varíalo cuando te indique, 3, espere, todavía no. 3, 2, 1, varíelo toda la izquierda. Listo. Entonces bajo toda la resistencia, ¿vale? Al bajar toda la resistencia, vemos entonces que la señal también ha variado. Pausemos la señal del osciloscopio. Y nuevamente deja centrada la señal. Entonces, céntrala. Lo mismo, ¿no? Sí, está marcando casi lo mismo, ¿cierto? Sí. Es que creo casi que lo mismo. Lo no, para bajarlo, como... no, para bajarla a ceros hay que dejarla en la mitad. El no, potencial. Ahí está. Pero no, el potenciómetro ahí está en ceros. Si está toda la izquierda, está en cero ohmios. Si está toda la izquierda. Espera, profe, lo verifico. A ver, lo pongo en la mitad. A ver. O haga esa prueba rápidamente. Entonces, muévelo toda la izquierda. Toda la izquierda, muévelo. Toda la izquierda. Ahora déjalo en la... Listo. En la izquierda, un momentico. Ahora déjalo en la mitad. En la mitad. Listo. Dejémoslo ahí un rato, en la mitad. Miren el cambio, tan brusco. Por ahí hay un, en la mitad, miren que hay un momento que se apaga y se... No, sí, en que se apaga y vuelve y prende. Sí, ahí, listo. Y ahora muévelo toda la derecha. Si así era este cambio en la mitad, en la derecha eso va a ser bien, bien rapidísimo. ¿Lo movió toda la derecha? Sí, profe, está toda la derecha. Toda la derecha, déjalo en la mitad. En la mitad. Y es subiéndolo suavemente a la derecha, suavemente, un poquito a la derecha, otro poquito a la derecha. ¿Cierto? Otro poquito a la derecha. Acá los cambios son más rápidos. Bien, volvamos a la izquierda, toda la izquierda. Esta es toda la izquierda. Y ahora sí, déjalo sí. En la mitad. Bien, todo en la mitad, ¿no? Veamos cuánto está marcando el multímetro. Está desde 4 como hasta... 7. 7. 4 a 7 punto... 20 y algo. No, 7.14, ¿no es? 7.16. Sí, 16, 18, 27. ¿Y lo mínimo es 4. qué? 4.20. 18. 4.20. Ah, no, marcó 4.1. Bueno, 0.01. Como está quedando grabado, ustedes ya entonces pueden tomar más detalle viendo, inspeccionando el video, ¿vale? Sí. Entonces volvamos al osciloscopio y pausa la señal desde el osciloscopio. La pauso así, ¿cómo está? O no, no la pausé todavía, necesitamos escuadrar primero el time division. Creo que ahí nos toca empezar a variar esto. Entonces, del time division, expande el time division y vamos en el horizontal, eso, arriba. Y a ver qué hacemos. Colócalo. ¿Estaba con cuánto? ¿Con 2 milisegundos? Bueno, pongámoslo a 5 milisegundos, a ver. Ponle más tiempo, entonces ya no 5, nuevamente de 5 bajémoslo a 10. Más abajo. 10, 20, vamos a ver. Sí. Un poquito más abajo, porque todavía no se ha visto todo el periodo. 50. Bueno. Creo que ya se cogió el periodo. Sí, ya lo cogimos. Pausa. ¿Listo? Sí. Y cuadra la señal. Aquí, ¿cierto? Sí, bueno,
Eso hay que quedar. Creo que ahí se puede analizar la señal, ¿vale? Entonces, ¿está cuánto? Está a 50 milisegundos cada 5 rayas. Entonces, tenemos que ahí hay 50, 100, 150 y 200 milisegundos, ¿cierto? O sea, que casi a los 100 milisegundos, 100 y un poco más, baja. ¿Cierto? Sí. 100 y un poquito más, está bajando. Y está nuevamente subiendo, o puede ser por el descuadre que todavía no hemos calibrado las ondas, puede ser que ahí se está diciendo cada 100 milisegundos baja y cada 100 milisegundos sube, ¿vale? Puede ser, o es que tenemos un descuadre en la calibración de las ondas. Si fuera así, bueno, digamos que está bien, que se está mostrando así como es en la señal, entonces tenemos que son 100 milisegundos, 50 milisegundos son 5 rayas, o sea que una sola raya, ¿cuánto es? 10 milisegundos. Señálame la primera raya. Bueno, ahí hay 10 milisegundos. La siguiente, 20 milisegundos, 20 milisegundos. La siguiente, 30 milisegundos. La siguiente, 40 milisegundos. La siguiente, 50. Siguiente, 60. Siguiente, 70. Siguiente, 80. Siguiente, 90. Siguiente, ahí quieto, 100 milisegundos. Y está, pues yo como que lo veo a la mitad, ¿sí? A la mitad de la siguiente. Entonces, le hago sería, zoom. Hágale zoom, listo. Está como menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. O sea que si eran 10, la mitad son 5 milisegundos. O sea que estaría como a 4 milisegundos, ¿les parece? Sí. 100,4 milisegundos. Está como a 100,4 milisegundos, ¿vale? Espérese, a ver, y copiemos eso en WhatsApp, tiene que en algún lado. Entonces, para el PWM, ¿eso está en dónde? ¿En la mitad? ¿Sí? En la mitad, ¿cierto? Cuando el potenciómetro está, es en la mitad. Estamos en el potenciómetro en la mitad, ¿cierto? Sí, pero con el potenciómetro en la mitad nos está marcando cuánto, 100. 100, ¿cuánto era? ¿100 qué? 100,4 milisegundos. Sí, como 4. 4 otra vez. 100,3 milisegundos. ¿En estado qué? Alto. Sí, encendido. ¿Cierto? En estado alto. Ahora, el otro análisis, yo diría que lo mismo, el estado bajo va a ser igual. Me parece que los dos son iguales. Sí, porque tanto aquí tiempo, también está un poquito, ¿sí?, más corrido. Me parece que el tiempo de prendido y apagado está igual, o sea que también va a ser 100,3 milisegundos en estado bajo. ¿Sí? Se alcanza a percibir que está la mitad prendida y la mitad apagado. Si queremos ser muy exactos, hay que calibrar las ondas del osciloscopio, ¿sí?, para que no aparezca sobresaturada, que las rayitas no aparezcan, esas rayitas arriba o abajo, ¿vale? O tener un osciloscopio de mucho mayor exactitud, ¿vale? Esta práctica es interesante, aunque los instrumentos no son instrumentos finos. Hablando finos, no en lo caro, sino de buena lectura de medición, pero nos está dando un acercamiento muy bueno para que los aprendices vean qué están haciendo, para qué sirve un PWM, y si el PWM se mueve muy rápido, ¿cómo lo pueden estar calibrando con el osciloscopio? ¿Vale? Bueno, esta lectura fue cuando el multímetro estaba en la mitad, ¿cierto? Ahora, pero, oiga, y actívenme el canal 2, que ese no lo hemos activado, active el canal 2, a ver qué pasa en el canal 2. En el software activa el canal 2. No, pero usted que activó ahí los juegos, empezó a activar FIFA 2020, las noticias. No, peor. Entonces, bueno, canal 2, como es 12, 10 voltios, está como a 11 algo, ¿cierto? Está como, no, a 11, espera, algo ahí. Que es que tengo un cablecito suelto de la sonda. ¿Vale? ¿De qué sonda? De la del canal 2. ¿Esa sonda es la del canal 2? ¿Está en el adaptador o está en el PWM? No, en el adaptador. Bueno, listo, dentro del adaptador, vale.
cuando la conecte, nuevamente deshabilita el canal 2 y lo vuelve a habilitar. ¿Listo? Bueno. Y entonces, bueno, hay que anotar bien que el canal 2 parece más bajito que el canal 1, pero es que el canal 2 está sobre 10 voltios. El canal 1 está sobre 5, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que quede claro. Más bien, sabes que el canal 2, colócalo también a 5 voltios, para que queden como que se las mismas partes de escala. Bien, sí se nota acá en este punto que las ondas están sin calibrar y están súper despeinadas, ¿vale? Eso está súper despeinado, hay que calibrarlas, pero no lo quiero hacer hasta que haya una presencialidad. Bueno, listo, eso es las medidas que estamos tomando cuando el potenciómetro está a la mitad. Entonces, nuevamente, muéstrenme en el PWM, que debe estar energizado, y lo vamos, cuando uno ve en este caso, si lo vemos desde el PWM, pues uno no, Zaira no lo va a entender, uno no lo entiende, ahí uno no lo va a entender, o sí, ahí uno no lo entiende, uno tiene que entenderlo es con el único instrumento, el osciloscopio, no el único, hay más instrumentos, pero el osciloscopio sí le va a dar un mayor rango de precisión, de exactitud, de ver qué es lo que está presentando. Si tú ves el LEDcito, pues es un indicador por ahora luminoso, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como antes estaba toda la izquierda, se movía más lento. Se prendía y se apagaba más lento, o se prendía y se apagaba más, no, sí, se apagaba más rápido y estaba en un estado prendido más alto. Acá sé como que se igualaron las cargas, o sea que si lo movemos toda la derecha, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a mover toda la derecha, espere, todavía no. Pauso. Despáuselo. Listo. ¿Está en play? Dale play. No, eso no está en play. Está en play, profe. ¿Ya está en play? ¿Listo? Sí. Entonces, en este momento lo vamos a mover todo a la derecha. A la derecha de nuestras pantallas. Todo a la derecha. Todo a la derecha, listo. Entonces, al moverlo todo a la derecha, pues fácilmente se puede entender ahí, ¿cierto, compañeros? Ustedes ya lo entienden. Sí, señor. ¿Sí demasiado lo entendemos? Pausémosla. Listo, ya hay que empezar a calibrar en todo el time division, a ver cuánto tiempo está prendido esto y cuánto apagado. Ahí está bien, la mitad. Porque pues ahí uno no sabe, entonces veamos el time division, yo creo que hay que empezar a bajar más. Entonces, no, estábamos sobre ¿cuánto? 50 milisegundos, ahora bájalo a 100 milisegundos, ¿qué pasa? No, entonces hay que ponerlo hacia... Espera, bájalo otra más, un poquito más, a 200 milisegundos para que se aprecie. Listo, entonces no es por ahí. Entonces estábamos sobre 50, empezamos con ¿cuánto? ¿Con cuánto era? Con ahí. Bueno, ese está mejor. ¿Cuánto lo dejo? 5 milisegundos. Acércalo. Ah, pero este ya no lo habíamos pasado cuando lo movió todo a la derecha. No, profe. ¿O sí? Bueno, dale lupa. No, ahí está bien, listo, déjalo a 5 milisegundos, dale lupa, sí, este todavía no lo hemos visto, pero ahí ya se puede ver bien, entonces, no, quítale la lupa porque se me fue, pero quítale la lupa, entonces tenemos que son 5 milisegundos, ¿cuánto? Cada 5 rayas, o sea que cada raya va a ser ¿cuánto? 1 milisegundo, ¿cierto? Señor. Cada raya va a ser 1 milisegundo, ¿cierto? Entonces, sí. Vamos a ver cuánto tiempo está apagado y de cuánto está apagado se sube. Entonces, hay que hacerle lupa al tiempo cuanto está apagado. Hagámosle lupa al tiempo cuanto está apagado. No alcanza a llegar ni a 1 milisegundo. Entonces, ahí nuevamente señálame cuánto es 1 milisegundo, la raya de 1 milisegundo, la raya de 2 milisegundos. 3 milisegundos, 4 milisegundos y 5 milisegundos. Entonces, si vemos la raya de 1 milisegundo, no está a la mitad, está como a un cuarto, está sí, a la mitad de la mitad. Estaría como a un 0.20, algo así. 250, ¿le parece? Si está uno, si una raya es 1 milisegundo, sería 250 microsegundos. Bueno. Sí, señala el estado donde está abajo y se sube, se dispara para arriba con el cursor. No, ahí.
O sea que eso está como a la mitad de la mitad, parece. Entonces sería como si serían, si la mitad son 500 microsegundos, serían a 250 microsegundos. Pero yo creo que estaría por ahí a 300, profe. ¿300 microsegundos? Sí, señor. Bueno, listo, 300 microsegundos. Ahí está quedando esto grabado para que usted haga sus lecturas. Bueno. Quítale la lupa. Y pues también ahí se registra el tiempo cuando cae la señal, ¿vale? El tiempo cuando cae la señal. Hay que ver las memorias de esto, ¿sí? Para que puedan comparar el PWM cuando todo el potenciómetro estaba a la izquierda y todo el potenciómetro a la derecha. Ahora me queda una prueba. Quiero hacer una prueba. Muéstrame en cámara. Sí, ya va. La última prueba. Bien. Muestren nuevamente el multímetro para que quede ahí registrado. Y vamos a desenergizar todo. Eso, listo. Tienes por ahí un condensador, fuera del condensador que tenemos por ahí, un condensador torre. Ah, profe, se quedó en la casa de David y teníamos uno de 100 nanofaradios. Para meterle ahí el condensador torre. ¿O no hay otro condensador por ahí? No, profe, no. Más chiquito. Bueno. Ah, espera, bueno. Profe, yo miro si tengo allí, profe. Vale. ¿Este condensador de cuánto era con el que estaba ahí? 10 nanofaradios. Entonces, sí, la idea era meterle otro más grande. Veamos a ver qué hay ahí. ¿Vale? Tenemos un condensador desde la baquelita torre. Déjame ver la baquelita. La baquelita. Es que la baquelita está soldada, ¿cierto? Sí, señor, ya está soldada. No, eso ni para el carajo, no, ese condensador, no. La idea era meterle ese condensador torre y ver ese registro que se mueve, que se plantea en el osciloscopio. Acá miramos a ver otros condensadores. A ver. Sí, a ver qué tienes, ¿vale? Mira, de eso. Esos son grandes. Son los que sean pequeños. ¿Cuánto es eso? De 2200 nanofaradios. No, nano o milifaradios, léelo bien. No. 2000, no. ¿Nanofaradios? ¿Listo? Sí, nanofaradios. Nano. Como esto está descargado, todo es energizado, entonces vas a quitar, bueno, toda esa mano de sondas que tiene ahí puestas y después tiene que volverlas a poner, ¿vale? Sí. Y vamos a poner este condensador bien puesto, el positivo donde debe ser en la salida 3 y el ground, el negativo de su condensador, va a ground de su protobar. O sea, que quita las sondas, profe. Sí, pues mientras conectamos el condensador. Si quiere lo puedo conectar aquí a estos dos y le hago un puente hacia el ground, ¿o no? Bueno, listo. Sí, porque es que las patas son muy corticas. ¿Listo? Cabe anotar que, déjenme ver el protobar, está como el cableado, no parece cableado araña, parece un buen cableado. No, señor, para nada es cableado araña. No tiene. Sí, el cableado está bien hecho, no es un cableado araña, es un buen cableado. Sí.